pueblo de Cenillosa. Es un día de alegría poder estar aquí con ustedes al pie de un nuevo sueño que hemos hecho realidad, un compromiso que habíamos asumido. Hugo me perseguía y me perseguía y yo le decía, vamos a faltar, antes que termine la gestión vamos a faltar. Entonces yo hoy le pedí que pudiésemos celebrar este nuevo aniversario aquí, donde hemos asfaltado nuevas 6 cuadras de la avenida San Martín y hemos, a través del EPAS, hecho las conexiones de agua potable para las 6 cuadras. Así que quiero compartir con ustedes la alegría de este triunfo del pueblo de Cenillosa. Este aplauso es para ustedes, para todo el pueblo de Cenillosa, porque volvió, llegó y empezamos a asfaltar Cenillosa. En este año y medio que queda de gestión de Hugo, de estos 8 años en los cuales tomaste un Cenillosa y has transformado este Cenillosa, dejando otro Cenillosa en camino, en progreso, en desarrollo, quiero que asumamos el compromiso de asfaltar alguna de las cuadras del bulevar de la avenida Pascual Fuentes para seguir progresando y hermoseando y dándole el desarrollo urbano que Cenillosa se merece. Quiero compartir con ustedes que hemos designado en este año 9 efectivos policiales más, 7 destinados al destacamento de Arroyito y 2 aquí en la localidad. Hemos reacondicionado y reforzado los circuitos de patrulla en áreas urbanas y rurales. Y en esta gran revolución de deporte y cultura que estamos haciendo en la provincia, porque quiero también decirles, recorriendo la provincia, que tenemos una juventud tremenda, una juventud que garantiza el porvenir futuro, juventud, divino tesoro. Vienen libres, rápidos, se integran, no tienen pluritos, no discriminan, no tienen prejuicios, se vinculan y respetan de igual a igual. Quiero compartir con ustedes la alegría que para mí representa el campus deportivo que estamos haciendo en Cenillosa. Voy a venir la semana que viene, apenas esté terminada, para poder inaugurar nuestra cancha de fútbol sintético. Sé que se pusieron un poquito celosos cuando inauguramos la del Chocomo. Pero también dimos la orden con Hugo, que si estas cuadras de asfalto no estaban y la cancha de fútbol prácticamente terminada, no íbamos a hacer el aniversario, porque lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el valor de la palabra empeñada. Quiero agradecerles a todos los que han trabajado